En el programa, Pasó en América, Sabrina Rojas sorprendió con una propuesta audaz al director artístico de América TV, Marcelo Tinelli, en medio de los persistentes rumores sobre su separación de Milet Figueroa. A pesar de que los medios dan por hecho el fin de su relación, Rojas no dudó en lanzar su idea, generando un momento que se viralizó en las redes sociales. Durante el programa, mientras la producción tomaba medidas para diseñar la escenografía del Bailando 2025, Rojas tomó la palabra y expresó su determinación: "Yo te voy a decir dos cosas. Una, de acá no nos movemos, o sea que si viene el Bailando, Tartu y yo nos quedamos de jurado". Esta afirmación fue contundente, dejando claro su interés en formar parte del programa de baile. Pero la propuesta no terminó ahí. Rojas continuó con su idea y dirigió sus palabras directamente a Tinelli: "Si viene el humor, alguna gracia te vamos a hacer. Pero de acá no nos movemos. Y otra cosa. No estoy en comida de nada con nadie, Marcelo. Preséntame un amigo, vamos a comer los cuatro con Milet, nos vamos a Punta del Este". Con estas palabras, Rojas no solo reafirmó su deseo de participar en el programa, sino que también extendió una invitación para compartir un momento juntos en Punta del Este. La conductora no dudó en insistir en su propuesta, incluso bromeando sobre la posibilidad de ir a la casa de Tinelli. Ah, ella se invitaba a la casa. Ah, bueno, se invitó sola. Yo me voy en vuelo de línea, Marcelo, pero nos vamos los cuatro a Punta del Este. Pero podrías presentarme un amigo, Marcelo. Esta última declaración añadió un toque de humor a su solicitud, mostrando su personalidad espontánea y decidida. Sin embargo, durante una emisión de Intrusos, Karina Iavicoli aportó información sobre un posible romance entre Rojas y Juan Martino. Aunque Rojas lo negó rotundamente, Iavicoli mencionó que existían indicios que sugerían lo contrario. Esta revelación añadió un nuevo matiz al contexto, generando especulaciones sobre la vida amorosa de Rojas. En resumen, la propuesta de Sabrina Rojas a Marcelo Tinelli refleja su disposición a participar en el mundo del entretenimiento televisivo, mientras que los rumores sobre su vida amorosa añaden un elemento de intriga. La combinación de audacia, humor y posibles relaciones sentimentales ofrece un panorama interesante que captura la atención del público y genera debate en los medios de comunicación. ¡Ser nuevos! ¿Qué onda? Y como yo lo saqué cagando al Juan Carlos este que vino con la cinta métrica, llamó Marcelo. ¿Y qué dijo? Yo no lo atendí. ¿Mandó audio? ¿De verdad tenemos audio de Marcelo? Sí, tenemos. ¿Podemos? ¿Hay un audio de Marcelo? ¿Se puede escuchar? ¿Se puede escuchar? A ver. ¿Cómo anda, Tartu, querido? ¿Cómo anda, Sabri? ¿Qué dice Sabri ahí? Que la veo que anda, en comidas con gente, que le involucran con gente. Yo la banco a Sabri, que es mi amiga. La adoro. Bueno, escúchame, no entiendo. ¿Ustedes van a seguir ahí? No, sí, no entiendo. Obvio. Me contaron que no quiere entregar el horario. No entiendo. No, bueno, ni en pedo. Miren que vuelve después el Bailando. Pero falta todo. O el programa de humor y nada, chao. Bueno. Vuelve eso y los mando a las, no sé, de 4 a 6 de la mañana en vivo. No. Olvídate. Tartu, te lo digo a vos con la amistad que tenemos y el cariño que tenemos también, ¿eh? Y a Sabri también. No, trasnoche, ¿no? Para mí se están equivocando. ¡No! Oh, wow, se me cae la carpeta. ¿Fue medio amenazante el tono? Yo te voy a decir dos cosas, mirá, así. Oh, voy a ir allá. Mirá, mirá, Marcelo, una. De acá no nos movemos. O sea que si viene el Bailando, Tartu y yo de jurado. Así, de una. Porque de acá no nos movemos. Si viene el humor, alguna gracia te vamos a hacer. Pero de acá no nos movemos. Dos. Así te lo digo. Segunda. ¡Qué escuchate bárbaro! ¡Marcelo! Y otra cosa, no estoy en comida de nada, Marce. Presentame un amigo, vamos a comer los cuatro con Milet, nos vamos a Punta del Este. ¡Ah, ella se invitaba a la casa! ¡Ah, bueno, se invitó sola! ¡Avión privado, dijo! ¡Avión privado! ¿Pero nos está mirando? Yo no, yo me voy en el de línea, Marce, pero nos vamos los cuatro a Punta del Este. ¡Qué bárbaro! ¡Qué linda que sos! Pero podría presentar un amigo a Marcelo. Tiene, Marcelo. Debe tener. ¡Explota, explota, no explota! ¡Explotó la bomba! Tiramos la última bomba que venimos, las últimas. 3 de 3. Sí. Micaela Viciconte. Sí. ¿De Cubero? Atención, le pega a Yanina a la torre. Hay que animarse a pegarle a Yanina, que tiene una lengua. Yo te digo, así las debe tener Viciconte, porque yo no me meto con Yanina ni loca. ¿Sabes qué le dijo? A Yanina ya no le cree nada. No.
Primera noticia de espectáculo. Se pelearon Mika Viciconte y Yanina Latorre. Quédate ahí, ¿eh? Anda a tomar algo rapidito, que te lo traigan imperdible. Dale. La persona que escucha a Yanina sabe que lo que dice es todo mentira. Perdió credibilidad durante los años. Entonces, no me preocupa Yanina en sí. La verdad, me da igual Yanina. Suave, Yanina. Arrancaste suave con Yanina. Sí. Te mandamos un beso.